El gobierno de Perú declaró tres días de duelo nacional por el fallecimiento del exmandatario Alberto Fujimori, quien perdió la vida el miércoles tras una dura batalla contra el cáncer, difundió el jueves el diario oficial El Peruano. El medio oficial detalló que de acuerdo con un decreto supremo, el ejecutivo declaró duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre, en los que la bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques y otras instancias del Estado. La medida, publicada en el primer minuto del jueves, está refrendada por la mandataria de Perú, Dina Boluarte, así como por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Al disponer las horas fúnebres que corresponden al fallecido exmandatario Alberto Fujimori, quien se encontraba en libertad desde diciembre de 2023 tras haberle sido restituido un indulto, murió el miércoles alrededor de las 18 hora local después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su hija Keiko Fujimori. Con información de la oficina en Lima, Perú. Noticias Xinhua.